Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Aquí en Viva Mejor vamos a hablar el tema planificación familiar. Para ello les tengo una invitada muy especial quien va a aclarar muchas de las dudas que seguramente más de unos van a tener sobre este importante tema que está relacionado a las parejas modernas. Y cuando digo parejas modernas, no solamente es a la fecha de hoy, 2019, sino a todo tipo de pareja que quiere tener hijos, quiere planificar o quiere cuidarse. Así que para ello vamos a pasar primero a una nota introductoria que nos tiene preparada producción sobre este tema. Adelante. Planificación familiar, lo último en métodos anticonceptivos. La decisión de ser padres y madres es un derecho que las personas podemos ejercer libremente. Cada pareja conoce el momento adecuado de acuerdo con su deseo y condiciones externas como la economía, condiciones de vivienda, disponibilidad para la crianza y la atención que los niños necesitan. La planificación familiar no significa restringir los nacimientos, sino una actuación consciente con un alto sentido de responsabilidad, que significa tener hijos deseados y que nazcan en condiciones apropiadas. Significa tener servicios apropiados para brindar información, orientación y asistencia a parejas infértiles. El condón, las píldoras, los implantes, el dispositivo intrauterino de cobre, entre otros, son algunos de los métodos utilizados para la planificación familiar. Los métodos seguros de relaciones sin riesgo. Está el método de barrera, que son los preservativos masculinos y preservativos femeninos, y métodos hormonales, como la píldora anticonceptiva femenina, parche anticonceptivo, inyección, implante anticonceptivo y anillo vaginal. Actualmente es poco comentado, pero las relaciones sexuales de alto contenido erótico, que no incluye la penetración, pueden ser besos, abrazos, caricias, automasturbación o masturbación de la pareja, son una amplia gama de posibilidades que provocan placer sin riesgo de embarazo no deseado y no tienen riesgo de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y con esa nota introductoria definitivamente ya tenemos una perspectiva bastante amplia de lo que va a ser el tema de hoy. Así que para ello les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en vivo al 042-22-1618. Recuerden anteponer los prefijos correspondientes si se encuentran fuera de la provincia del Guayas. Voy a presentarles a continuación a una muy querida amiga y bienvenida aquí a Viva Mejor, la doctora Mariela Andrade. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias, Rodolfo, por la oportunidad y por la invitación y por permitirme compartir con ustedes en esta mañana. Gracias, Mariela. Como pueden ver a continuación en pantalla, está el currículum de ella. Justamente lo voy a leer brevemente. Ella es médico tratante de ginecología del Centro Quirúrgico Hospital Alfredo Paulsen. Estudió Medicina General en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aquí tu alma mater. Ginecología obstetricia en la Universidad de Guayaquil y en la maternidad Enrique C. Sotomayor. Es máster también en Biología y Tecnología de la Reproducción de la Universidad de Oviedo en España. Con esta introducción, pues Mariela, que ya todos nuestros clientes la pueden ver en pantalla, planificación familiar. En este primer bloque, ¿qué es lo que primero se les suele venir a la mente, a los pacientes, a la comunidad, cuando escuchan este tema? Porque usualmente lo que más se escucha es métodos anticonceptivos, píldoras y demás, pero planificación familiar, tú como ginecóloga, ¿qué es lo primero que has escuchado? Bueno, para poder abordar un poco mejor el tema, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de planificación familiar, ¿no? Y no es más que un conjunto de acciones realizadas tanto por el profesional de la salud, en este caso generalmente el ginecólogo, junto con la pareja, no solo la mujer o el hombre, siempre es importante que sea la pareja, y estas acciones van indicadas al control de la parte reproductora de la pareja como tal, que puede tener dos caminos, si quieren concebir o si no quieren concebir, y donde nos vamos a valer del uso de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos disponibles que se les expone a la pareja como tal para que ellos puedan, junto con el médico, decidir qué es lo mejor que pueden optar. En este tema tú has mencionado y has hecho énfasis con es mejor que venga la pareja. De los casos que tú has atendido aquí en Ecuador,
¿cuál dirías que es el porcentaje de adherencia de la pareja, del hombre, en la consulta ginecológica, más o menos? Bueno, últimamente es mucho más común que la pareja esté integrada, ¿sí? En tiempos anteriores, este tema era como un tabú, y muchas veces ni siquiera la mujer iba a la consulta por este tipo de información. Pero actualmente, con la libertad de pensamientos y más que nada porque hay mayor acceso a la información, es mucho más común que la mujer vaya con la pareja a la consulta por este tipo de información. Diríamos que de 10 pacientes, ¿cuántos más Ocho. O menos van? ¿Ocho sí, con pareja? Sí, van con pareja. Espectacular. Uh-huh. Si no es a la primera consulta, que primero van como que a ver qué es lo que pasa y uh-huh. esto, en consultas posteriores ya vienen con la pareja. Se incorpora la sí. pareja. Uh-huh. Espectacular. En la especialización que tuviste en España, uh-huh. ¿tienes alguna diferencia sustancial con Ecuador en este tema de planificación familiar que podrías resaltar? A ver, lo que yo hice en España era más enfocado al tema de infertilidad, pues, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que España es un primer mundo, no nos alejamos mucho en el sentido de que si, en la actualidad la mujer o la pareja está posponiendo mucho la maternidad por temas personales, sociales, varios. Entonces, el acudir por planificación familiar con temas de infertilidad está muy de la mano, ¿sí? Entonces, es mucho más común, porque al posponer la maternidad muchas veces se hace más difícil el concebir de manera natural. Y justamente ese tema es que quería enlazarlo, uh-huh. trayéndolo ahora acá a Ecuador. ¿Qué tanto está esto de la planificación familiar en tu consulta, aquí en tu experiencia en Ecuador, con respecto a las edades en que las mujeres buscan la planificación familiar? O sea, ¿la edad de la mujer? Exacto, en que buscan planificar, en este caso no concebir. Allá, es muy, algo que quería también mencionar es que están acudiendo mucho más parejas jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué edades? Jóvenes antes de los 20 años, que muchas veces antes, por cuestiones sociales, familiares, religiosos, o el tema que sea, o personales, no acudían a la consulta, por temor más que nada, pues no. Pero ahora yo sí considero que con el acceso y la facilidad a la información y la apertura que el médico brinda, como que se animan mucho más a acudir a la consulta. Y hasta cierto punto, es totalmente beneficioso para evitar complicaciones, bueno, que ya vamos a tratar más adelante. Claro, este grupo etario que dices de jóvenes que están uh-huh. acudiendo a la consulta, entendería que son para no concebir. Exactamente, por supuesto. Muy bien, o sea, esto es algo que estás viendo recientemente. Lo que pasa es que lo relaciono mucho, como hay mucho más acceso a la información, la edad de inicio de la vida sexual es mucho más temprana. Entonces, como hay, se está implementando la educación sexual, entonces ellas acuden por este tipo de información. Entonces es mucho más beneficioso. Mira que has mencionado la palabra información. Uh-huh. Yo aquí te quiero hacer una pregunta porque es dentro de la parte introductoria importantísima, porque sé que a nuestros televidentes en muchos de los programas lo hemos revisado. Uh-huh. En internet suele haber mucha data. El doctor Google. Exacto, doctor Google, si quieren hacer una opinión, doctor Yahoo. Uh-huh. Entonces siempre quedamos al final. La información que está ahí muchas veces también puede formarse en desinformación. Por supuesto. Mezclada o maquillada con mitos, tabúes. Ahí te pregunto yo, Mariela, estas parejas que vienen jóvenes a tu consulta, que buscan planificación familiar de no concepción, uh-huh. ¿qué tantos mitos o desinformación suelen traer a tu consulta que tienes que tú definitivamente hacer un wipe out, una limpieza claro. y darles lo correcto? Más de o menos. Hecho, llegan con toda la información sobre la mesa. O sea, bien. Llegan sabiendo absolutamente, o sea, ellos creyendo que saben absolutamente todo. Y más que nada se animan a ir para despejar las dudas, porque obviamente el leer en internet muchas veces utilizan palabras o cosas que no se entienden y llegan con muchísimas dudas para ser despejadas. Pero también es importante entablar esa relación médico-paciente y brindarles la confianza que necesitan como para engancharlos, si me explico, para engancharlos claro. y poder despejar las dudas y aclararles y ayudarlos a elegir el mejor método anticonceptivo. Mejor método. Uh-huh. ¿Y suelen venir con desinformación también? Completamente. ¿Completamente? Sí, o sea, no tanto de internet o de lo que escucharon de la amiga, de la vecina, de la mamá. Entonces, son cosas que han ido evolucionando con el tiempo y que es necesario despejarlos en el consultorio, con el profesional. Justamente uh-huh. a eso iba la inquietud, porque la planificación familiar anteriormente no era concebida
socialmente como un tema a tratar. Exactamente. Sino como algo que estaba deslindado en segundo plano en la mujer exclusivamente. Por eso tú como tabú. Ginecóloga, pues te incorporamos acá. Ahora tú ves que hay mucha más adherencia, mucha más incorporación y participación del varón. Por supuesto, por supuesto. Aun cuando los métodos anticonceptivos, la gran mayoría está destinado a la mujer. Exacto. Pero todavía no, pero el efecto, o sea, el efecto médico sí es sobre la mujer, pero el impacto que tiene es completamente en la pareja. Entonces, es importante que la pareja venga porque también le va a afectar a la pareja como tal. Cuando hablamos del impacto, ¿qué tipos de impactos son los que tú crees que suelen darse inicialmente cuando hablamos de planificación familiar? Que pueda recibir la pareja. El impacto muchas veces está acompañado de lo que no saben, ¿sí? O sea, entonces vienen asustados o vienen diciendo, si uso esto me va a pasar tal cosa, o si lo uso yo la pareja va a estar afectada. O por el entorno social. Entonces es importante la relación médico-paciente, lo vuelvo a insistir porque es algo súper importante, y la confianza que se le brinda a la pareja como tal. Esa relación médico-paciente, cuando hablamos de planificación familiar, involucra qué tipo de factores que tú crees importantes para que ellos se adhieran a la consulta. Más que nada brindarles la apertura de que más que un médico estás conversando con un amigo. O sea, si bien es cierto, excelente, el primer encuentro de cualquier, o sea, en cualquier ámbito de nuestra vida es un poco temeroso porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Pero a medida que pasa el tiempo, pues puedes entablar esa confianza y saber, sabes que sí, puedo confiar en esta persona, me está brindando la información, y un paciente que te da la confianza es un paciente que lo tienes de tu lado completamente en todos los aspectos. Excelente. Ahora, en este tema de la confianza, de poder llegar al paciente y crear un vínculo, una relación así de saludable, ¿te ha tocado tal vez de la vieja escuela de alguna manera recibir pacientes con papás, con mamás? Por supuesto, ¿todavía? Por supuesto que sí. Muchas veces no es lo común, porque ya digo, esta época que estamos viviendo es muy liberal, muy yo puedo solo, muy empoderados, entonces suelen ir solos o con la pareja, o sea, la mujer o la pareja. Perfecto. Pero sí suelen ir acompañados de familiares, muchas veces mayores que ellos, que les ponen como un stop en el desarrollo de la consulta como tal, del paciente como tal. Pero bueno, es cosas que son asperezas que hay que ir limando y tratarlo con pinzas para encontrar la forma de abordar tanto a la paciente como a la persona que lo acompaña. Perfecto. Bueno, Mariela, vamos a hacer una pequeña pausa. Así que vamos a regresar después de este corte aquí con el tema planificación familiar. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas al 042-22-1618. Volvemos aquí enseguida. Estamos de vuelta en Vivo Mejor. Hoy día estamos hablando de planificación familiar. Como nos caracteriza, en este segundo bloque vamos a hablar de mitos sobre este tema en general. Así que recuerden que pueden hacer sus preguntas al 042-22-1618 y si lo quieren realizar de manera anónima lo pueden hacer en redes sociales Vivo Mejor TV por Instagram. Nos dejan su pregunta y nuestra especialista, la doctora Mariela Andrade, nos va a responder. Así que vamos a pasar con el primer mito, por favor, a continuación en pantalla. Tenemos lo indicado. Dice, la planificación familiar es tema de la mujer. Definitivamente no. No. Como ya lo hemos... Es un mito, entonces. Es un mito. Como ya lo hemos venido tocando a lo largo de lo que hemos estado hablando, es mucho... Si bien es cierto que la mayoría de métodos anticonceptivos están destinados a que sean usados por la mujer, el impacto que va a tener es en la pareja, ¿no? Entonces siempre es importante que sea como pareja que acudan a la consulta para poder decidir el mejor método anticonceptivo. Solamente para ampliar el rango. Cuando hablamos entonces de la planificación familiar, sabemos que esto es un mito que recae solo sobre la mujer, aunque en ella esté el método anticonceptivo per se en uso, activo. Exactamente.
desde las más jóvenes, como tú mencionabas, hasta las mayores. Que están en la perimenopausia, que aún tienen riesgo de embarazo y acuden a la consulta, pues, ¿no? Y en los varones pueden concebir mucho más tiempo. La planificación sería de ambos, uh-huh. sin importar el grupo etario, o sea, la edad. Exactamente, es algo de dos. Perfecto. Eso es muy importante recalcarlo y creo que eso es una de las cosas que vamos a dejar en el programa del día de hoy, que planificación familiar involucrará siempre a dos. Uh-huh. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente mito, por favor, en pantalla. Nos indica lo siguiente. Pueden verlo ahora. Los métodos anticonceptivos causan muchos efectos secundarios. Mariela, no sé en este caso, pero he escuchado muchísimo esto. ¿Es un mito o una realidad? Yo creo que tiene de ambos, ¿sí me explico? Porque claro, como es un fármaco que está ingresando a nuestro cuerpo, que es básicamente, más que nada, los efectos secundarios recaen sobre los anticonceptivos que tienen hormonas. Entonces, como todo fármaco que ingresa a nuestro cuerpo va a tener efectos secundarios. La ventaja es que con la evolución de la medicina, los anticonceptivos de última generación tienden a tener muy poca dosis de hormona. Entonces, los efectos secundarios son mucho menores y hace que la paciente y la pareja se apeguen mucho más al uso y no haya el fracaso de dejar el método anticonceptivo. Las típicas microdosis que se escuchan. Exactamente. Es decir, que el impacto que va a sentir la mujer de los efectos secundarios va a ser significativamente mejor. Perfecto. Yo creo que los efectos los vamos a ver más adelante, que seguramente muchos lo van a decir. Pero estamos hablando aquí de estos efectos secundarios de los fármacos, o sea, de los hormonales. Exactamente. Generalmente en los otros son casos los que tienen... no tenemos efectos secundarios. No, generalmente no. Son más los que molestan y hacen que dejen los anticonceptivos, son los efectos de las hormonas. Y de ahí entra la importancia de una asesoría especializada. Y no de tomarse cualquiera. Perfecto. Vamos al siguiente mito, por favor, en pantalla. Lo vamos a ver a continuación. Nos indica lo siguiente, y creo que esto es uno de los más clásicos que tenemos con respecto a este tema. En la primera relación sexual no se puede quedar embarazada. Esto sí creo que es algo que a través de las generaciones lo tenemos y creo que hasta la fecha persiste. ¿Qué opinas tú? Es un mito completamente. Es un mito. ¿Lo has escuchado todavía? Obviamente, por supuesto. Obviamente, si una mujer está en su etapa fértil, en su edad reproductiva, así sea su primera relación sexual, la décima o el número que sea, está en peligro de poder tener un embarazo. Y de ahí la importancia que si no es su deseo, opte por un método anticonceptivo. Entonces, así sea la primera relación sexual, el peligro de embarazo, si es que es una mujer que está ovulando, está. Eso es importante mencionarlo. ¿Desde qué edad te podría considerar tú como especialista que entraría el periodo fértil de una mujer? ¿A partir de qué edad más o menos? A partir de la primera menstruación, que es la menarquia, generalmente los ciclos menstruales suelen ser ovulatorios. Si bien es cierto que los dos primeros años por ahí no son constantes, pero a medida que avanzan los años, la ovulación se regulariza y si no hay otra condición que afecte la ovulación como tal, el peligro de embarazo está. ¿Y desde qué edad más o menos estaremos hablando de la menarquia en las mujeres aquí ecuatorianas, según tu experiencia? Cada vez se ve un poco de retraso en la aparición de la menarquia, pero por ahí entre los 13, 14 años. Aparece la primera menstruación. Antes era en edades mucho más tempranas, 10, 11 años. Pero el promedio de ahora es 13 años. Había un pequeño cambio ahí. Exactamente. Lo menciono esto dentro de este mito, tal vez para reforzarlo un poco, porque Ecuador hasta hace poco tiempo ocupamos de manera vergonzosa el primer lugar de embarazo adolescente a nivel de Latinoamérica. Exactamente. Entonces, justamente tener esta franja de edad y este dato para nuestros televidentes es muy importante para el cuidado y la prevención. Y ¿verdad? La información, que es la base. Que es la base, exacto. Vamos al siguiente mito, por favor, porque estos están definitivamente muy arraigados a nuestra cultura. El condón se puede usar solo antes de eyacular. Creo que este es un mito. ¿No? Es un mito, completamente. ¿Lo has escuchado? Pues no, sí. ¿Te lo han dicho en el consulta? Generalmente, por supuesto, cuando llegan a la consulta, tú le preguntas, bueno, ¿qué es lo que sabe? Si es que, ¿qué método anticonceptivo usted utiliza y cómo lo utiliza? Entonces, lo que suele pasar es que utilicen el condón, estamos hablando del condón masculino. Correcto. Que lo utilizan justo al momento previo a la eyaculación, lo cual está mal. El condón está diseñado para ser usado desde el inicio de la relación sexual hasta que culmina la relación sexual. Si bien es cierto que la mayor cantidad de espermatozoides, el semen, sale en el momento de eyacular, previo el líquido seminal que puede salir puede contener espermatozoides que pueden producir un embarazo, que no es lo más común, pero
Puede suceder. Puede suceder. Entonces, lo que se recomienda es desde el inicio hasta el final de la relación sexual. Sin contar con las enfermedades de transmisión sexual que podrían estar implícitas. Exactamente, que es un plus que da el intercambio de fluidos. Exactamente, que es un plus que da este método de barrera que nos previene también contra el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Cuando mencionas, y esto creo que queda lo sumamente claro, que se debe usar este método desde el inicio hasta el final. El inicio vendría a estar marcado por el momento por la de la erección. Exactamente, una vez que el está erecto, desde ese instante se marca el start, el inicio del método. Y al final hasta sería el momento de que eyacula, pues, ¿no? De que eyacula. Y hay que retirarlo con cuidado para que el semen no entre en contacto con el aparato reproductor femenino. Perfecto, excelente. Entonces tenemos un mito claramente estipulado, tiene que ser usado de principio a fin. Vamos a pasar al siguiente, por favor, en pantalla. Lo vamos a ver a continuación. Indica lo siguiente. Perfecto, ya está. La píldora del día después sirve siempre. Aquí vamos a hacer una pausa definitivamente. Mariela, la píldora del día después sirve siempre. No. ¿Mito? Es un mito. Es un mito. Es un mito. A ver, lo podemos ver desde varios puntos de vista, ¿no? Perfecto. La píldora del día después, también llamada contracepción de emergencia, está diseñada para lo que su nombre dice, para la emergencia. Esto incluye a la relación sexual sin protección en varios ámbitos, pues, ¿no? Donde no se ha tenido el cuidado correspondiente y no se quiere un embarazo. La que tenemos en el mercado generalmente está diseñada para que pueda ser utilizada en las primeras 72 horas, ¿no? Si se la utiliza de manera correcta, su efectividad se acerca al porcentaje más alto. Mientras más lejos de la relación sexual no protegida, va disminuyendo la efectividad. Entonces se recomienda siempre que sea dentro de las primeras 12 a 24 horas de la relación sexual sin protección. Perfecto. A medida que pasa el tiempo, pues la efectividad va a disminuir. Entonces, recalco, es un método anticonceptivo de emergencia. Doctora, ¿puedo utilizar siempre? No, porque la píldora tiene una gran cantidad de hormonas, es un progestágeno, generalmente de levonorgestrel. Correcto. Entonces, es un choque hacia el organismo, exactamente, que si lo uso constantemente va a traer consecuencias, pues, ¿no? Entonces, puntualizar que es un anticonceptivo de emergencia. Mira, ya que mencionas de emergencia, justamente es una bomba de literalmente de hormonas. Muchas veces hemos escuchado esto de que sirve siempre y se usa de manera indiscriminada. Como rutina. Como rutina, en un año promedio, que es lo que la mayoría de gente quiere poner de referencia. ¿Cuántas veces tú crees que esto, emergencias podrían suceder o en X número de tiempo? A ver, no superando, qué sé yo, 2 o máximo 3 veces de emergencia. Se supone que... ¿En un año? En un año, claro. Pues, porque no. Mencionaste que había efectos... Claro, es una carga hormonal muy alta que, claro, si lo tomamos una sola vez, no pasa nada, pero si lo hacemos rutina, habrá pacientes que llegan y que lo han usado más de 5 veces al año. Exacto. Entonces, sus ciclos menstruales se van a ver afectados en potencia por la gran carga hormonal. Efectivamente, el tema no está circunscrito solo a esto, pero mencionemos brevemente qué tipo de consecuencias puede tener el uso indiscriminado de esto, porque es uno de los mitos que actualmente está muy vigente. Lo hemos visto en consultas de todo tipo. Realmente, más o menos, ¿qué consecuencias pueden tener aparte de la alteración del ciclo menstrual? Bueno, todo parte de la alteración del ciclo menstrual y de las consecuencias. Pues no, las reglas van a ser completamente no regulares. Tiene efecto sobre el endometrio, que es el revestimiento del útero. Actúa sobre el efecto del moco cervical y efectos como náuseas, vómitos y todo lo que conlleva el ingerir una gran cantidad de hormonas. Tiene que ver el humor también, puede haberse. Por supuesto, la parte hormonal va de la mano con la humoral, ¿no? Entonces, claro. Se verá afectado también. Perfecto. Mencionábamos esto justamente porque en el mercado, pese a que tenemos marcado que tiene que ser prescrito, igual la gente lo toma. Por supuesto. Así es. Bueno, tenemos una llamada. Adelante, perfecto. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? De la ciudad de Manta. Excelente, muchísimas gracias. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Mariela? Le quería hacer una pregunta, doctora Mariela. Lo que pasa es que, bueno, yo soy una mujer de 27 años y nunca había tomado anticonceptivos en toda mi vida. Siempre he utilizado el preservativo. Pero con mi pareja decidimos optar por las pastillas Yasmín, ya que yo tengo un problema de esquistes ováricos, tipo 1.
Esa pastilla me la tomé solamente en una cajita. Cuando comencé a tomar la segunda caja en el mes, o sea, me esperé el 17 de agosto. Y ahí me tomé, iba a comenzar la segunda caja el 23 de agosto, tomé hasta el 28. Y me olvidé 3 días. Y como me olvidé 3 días, empecé a tomar una el 1 de septiembre y de allí no tomé más. Es decir, que desde el 17 de agosto no he visto menstruación, esperaba este menstruar en septiembre, octubre y no. Le he hecho una prueba de embarazo de esas caseras de orina que como se compra normalmente en la farmacia y sale negativo. A los 14 días igual de retraso me hice una de sangre y salió negativo. Pero me daba unos fuertes dolores en el centro de la cadera. No sé si la doctora me podría recomendar algo o sacarme alguna duda si será un posible embarazo o quizás hormonal. Perfecto, muchísimas gracias por su pregunta desde Manta. Mariela. Muchísimas gracias por ponerse en contacto. Bueno, es una de las consultas que hace, ella es una de las más frecuentes por las que acuden a la consulta, ¿no? Sobre ese método anticonceptivo particular. Sí, de la píldora. Es importante que cuando llegan a la consulta se explique muy detalladamente la forma que debe tomar el anticonceptivo. En este caso, por ejemplo, ella lo ha tomado porque tiene quistes, pero también ejerce su efecto anticonceptivo, ¿no? Entonces, son dos parámetros que hay que tenerlos en cuenta siempre. Entonces, siempre indicar la manera correcta de tomar el anticonceptivo. Muy probablemente, la causa de la falta de menstruación de ella, habiendo descartado un embarazo, es por el no haber tomado de manera exactamente habitual la píldora. Entonces, se afecta por las hormonas el ciclo menstrual y la tendencia ahí es que haya un desajuste de la menstruación. Si es que, añadido a esto, no queremos concebir, entonces, si nos olvidamos una, dos píldoras, también hay que en la consulta tener indicar qué es lo que se hace en caso de haberse olvidado una, dos o más de dos píldoras. Que son uno, ¿sí? Dos o tres exactamente. Días. Exactamente. Entonces, siempre se indica que hay que tener un método anticonceptivo adicional en caso de haberse olvidado y este tipo de cosas. En este caso, lo más recomendable para descartar un embarazo es la prueba en sangre. Más que las caseras, la de orina y todo esto, la de sangre, la hormona, cuando se mide la hormona cuantitativa, es la más confiable. ¿Sí? Una vez descartado el embarazo, pues le podemos atribuir a que es al desorden, por así decirlo, de la toma de la píldora. Pues, ¿no? ¿Y qué tocaría hacer en ese caso? Tendría que, mi recomendación es acudir nuevamente al ginecólogo para que le expliquen cómo retomar la toma de la píldora. De manera adecuada. Exactamente. Tú mencionaste algo muy importante al responder esto, de que cuando existe la posibilidad, y eso obviamente ha pasado bastante, de que se olvidan de una o dos o tres pastillas, tener un método secundario. Usualmente, ¿cuál es el que más sueles recomendar? Método de barrera. Hay que utilizar, si ya estamos tomando hormona, no podemos tomar una hormona adicional, ¿no? Exacto. Entonces, por eso lo pregunto. Que se recomienda es, si nos falta una píldora, no pasa nada. Todavía dentro está protegido. Si nos olvidamos de dos o más píldoras, hay que tomar la que nos olvidamos, la que toca el día y los 7 días consecutivos tener un método adicional que generalmente es el método de barrera, el condón. Inclusive, ¿no? Que es el método ahí, de barrera. Esa es la parte de énfasis que quería que menciones. O sea, si llega a suceder eso, hay que considerar que hay días posteriores hasta que se regularice, tienes que tener una protección adicional. Exactamente. Perfecto, buenísimo haberlo resaltado. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Logro escuchar, pero muy lejos. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? De La Troncal. De La Troncal, perfecto. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Andrade? Es que tengo ya algún tiempo con un dolor en lo que es el vientre. Entonces, yo no me estoy cuidando. Y no sé qué medicamento anticonceptivo seguir porque no me estoy cuidando. Perfecto, muy bien. ¿Me podría ayudar? Claro, muchísimas gracias por su pregunta desde La Troncal. Vamos a pasar ahora, Mariela, a un pequeño corte comercial. Al retornar vamos a responder su pregunta y vamos a continuar con el último mito y las preguntas sobre planificación familiar. Volvemos enseguida.
Estamos en Vuelta en Vida Mejor, hoy hablando sobre planificación familiar con mi invitada, la doctora Mariela Andrade Eubin. Recuerden que nos pueden seguir haciendo sus preguntas en vivo al 042-2216-18, anteponiendo los prefijos correspondientes si nos llaman fuera del Guayas, y por Vida Mejor TV en Instagram, haciéndolo de manera anónima, si así lo desean también. Tenemos una pregunta previa que nos hacían desde la troncal. Mariela, ¿cuál sería la respuesta para esa inquietud? Bueno, muchísimas gracias a la persona que nos llamó desde la troncal. Ella nos consultaba por presentar un dolor pélvico, no nos explicó un poquito más detallado y que quería un método anticonceptivo. Pues lo que hemos estado tratando, lo ideal es acudir al profesional para primero un poco mediante el estudio físico y toda la historia clínica completa, ver a qué se debe este dolor pélvico que puede tener muchísimas causas y una vez habiendo encontrado la causa, pues poder decidir en base a todo lo estudiado el método anticonceptivo idóneo, que es de acuerdo a la condición médica de la paciente y al deseo que ella tenga en cuanto al método a elegir. Perfecto, ¿sí? Eso sería lo más importante. Es lo más recomendable. Muy bien. Teníamos un mito que se quedó en el bloque anterior. Quisiera que por favor lo pasen en pantalla, porque es justamente uno de los bastante comunes en nuestra sociedad. Dice, tomar anticonceptivos por mucho tiempo produce esterilidad. Mariela, ¿esto es un mito o una realidad? Es un mito. Es un mito. Es un mito. Si bien es cierto que el método anticonceptivo, esto más que nada... aplica para los hormonales. Exactamente, nos referimos a los métodos hormonales. Bien. Entonces, los métodos hormonales básicamente están hechos de estrógenos y progesterona, que es lo que el cuerpo produce, ¿no? Lo que el cuerpo produce. Entonces, lo que pasa es que al administrarlos de manera externa, lo que nos va a provocar es como un, yo siempre les explico a la paciente, como un stop en el ciclo menstrual, ¿sí? De diferentes formas. Entonces, lo que vamos a evitar o es la ovulación para evitar el embarazo, o otro tipo de cosas como espesamiento del moco cervical para evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo y fecundarlo. Entonces, una vez que la mujer está utilizando este método anticonceptivo, va a estar libre de embarazar si es que lo usa de manera correcta. Doctora, ¿sabe que ya no quiero cuidarme, quiero intentar un embarazo? Retiramos el método anticonceptivo y lo más común es que una vez cortado este método, vuelva a reanudarse su ciclo menstrual normal. Puede ser que en algunos métodos o en algunas pacientes, no siempre actúa de manera igual todos los organismos, pueda demorar 1 o 2 meses, pero no más allá de ello, si es que obviamente no hay alguna otra condición que esté afectando la fertilidad de la paciente como tal. Perfecto. Ahora, dentro de este mito hay algo que está sumamente incorporado, creo yo que lo he escuchado mucho también, uh-huh. El tema de que cogen un método anticonceptivo y lo usan por 1, 2, 3, 4, 5 años. Y tú mencionaste el uso correcto. Estos Exacto. métodos anticonceptivos que estamos hablando con este mito hormonales, ¿tienen un tiempo de duración de control? Una pregunta muy frecuente en la consulta es, doctora, ¿tengo que descansar por Exacto. cierto tiempo? No es necesario. ¿Sí? Si por A o B motivo queremos cambiar el método anticonceptivo por alguna cosa que queramos mejorar, podemos hacerlo inmediatamente terminado el método anterior. O sea, no es necesario descansar ni con el mismo método si lo queremos seguir usando o si queremos cambiar de método anticonceptivo. Perfecto, o sea, con los actuales no es necesario. El tiempo no es un factor de peso, por así decirlo, para que vaya a influir en la fertilidad posterior. Claro, porque había justamente uh-huh. ese mito de que si usaba la inyección todos los meses durante muchos años me puedo quedar infértil. No. Sí, es. De hecho, es una de las preguntas más muy comunes. Frecuentes. Perfecto, muy común. Excelente. Ahora pasamos uh-huh. a las preguntas uh-huh. propiamente del programa que tenemos para ustedes preparadas. Tenemos una pregunta, así que vamos a pasar primero a la llamada. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, señor. Buenos días. Una pregunta a la doctora. Listo. Quería saber sobre el SIDA y el HPV. Si es que el condón da un 100% de protección para el SIDA y el HPV. Y tan igual el sexo oral. ¿Podría indicarme eso a la doctora? Gracias. ¿De dónde nos llama, caballero? Bueno, gracias. De todos modos, es una pregunta bastante específica y me parece interesantísima, así que vamos a responderla. El condón masculino es uno de los métodos anticonceptivos de barrera que aún siguen siendo, aún cuando es uno de los más antiguos, sigue siendo el más
por el que más se deciden las parejas, más que nada las parejas jóvenes. ¿Sí? Lo importante y lo que mencionábamos es importante que sepan el uso correcto del condón, pues, ¿no? Y el plus que nos da esto a evitar un embarazo no deseado es el que nos ayuda a evitar contraer las enfermedades de transmisión sexual. Si hablamos en efectividad, el uso correcto llega casi al 99% de 98-99% de efectividad. En este caso, si es el SIDA. ¿Perdón? En este caso del SIDA. Exactamente. Del VIH, perdón, VIH, como él mencionó. Exactamente. Y las enfermedades de transmisión sexual tipo gonorrea y este tipo de cosas que también se transmiten durante una relación sexual. Ahora, él mencionó el HPV, en inglés, Human Papilloma Virus, o VPH. Ese con el condón es distinto. Exactamente. Es un poco distinto, que puede ser contraído incluso cuando hay otro tipo de prácticas, ya sea el sexo oral, el sexo anal y este tipo de prácticas que también puede predisponer a que se contraiga este tipo de infección. Claro, en ese caso, el condón no lo va a proteger contra el VPH porque es por contacto. Exactamente. Y él hizo referencia al sexo oral. En este caso, con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Entendemos, y ahí también hay un sinnúmero de temas, y qué bueno que haya hecho la pregunta el caballero, se estima que ese tipo de sexo no necesita protección. Exactamente, pero no deja de estar expuesta la persona a exactamente herpes, que puede aparecer el herpes a nivel de la boca y todo este tipo de cosas. Entonces también. No estamos exentos exactamente de, al realizar este tipo de prácticas, de evitar el contagio de este tipo de enfermedades. Perfecto. Entonces, recomendación para él sería usar preservativo correctamente y tener en cuenta que el VPH o HPV, Human Papilloma Virus, o virus papiloma humano, sí puede ser transmitido incluso usando condón. Exactamente. Y cuidarse en el sexo oral. Así que muy bien. Usted te pregunta. Vamos a una de las nuestras que tenemos actualmente. En la consulta ginecológica, Mariela, ¿cómo se debe abordar realmente el tema planificación familiar desde el punto de vista ginecológico de forma integral? Pausa. Tenemos una llamada y la tomamos enseguida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? De la provincia de Bolívar. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Andrade? Ya. Lo que pasa es que, verá, yo tengo un embarazo de 10 semanas. Ya. Yo no sé por qué, debido a qué, o cuáles son las consecuencias, las causas, no sé, por lo que en el último eco que me hice, me sale que tengo unos hematomas. Okay. ¿Qué tiene unos hematomas? Y entonces yo no sé, pues, cómo se puede eso, cómo afecta al embarazo, los riesgos que se debe, o sea, que corre, o sea, eso quisiera que me explique, porque la verdad que estoy medio preocupada por lo que tengo esos hematomas. Esa es la pregunta, por favor. De placenta. Gracias. Ok, listo, gracias. Muy amable. Mariela. Bueno, aunque nos alejamos un poquito del tema, vamos a responderle correcto rápidamente la duda. Pues no, ella nos pregunta acerca de que en su ecografía hay un hematoma. Un hematoma es cuando la placenta, que está adherida a la pared del útero, por causas varias, se desprende. Entonces deja un espacio entre las dos estructuras donde se acumula sangre. Eso es un hematoma, o conocido también como un desprendimiento. Las causas son varias. Pueden ser por traumas físicos, por infecciones, que hayan afectado y que provoquen el desprendimiento de la placenta. Eso se considera a esas semanas de embarazo como una amenaza al embarazo como tal, y lo que necesita es acudir al médico para que investigue un poco más la causa y poder tratarla y no ponga en peligro el embarazo. Tenía que estar en reposo también. Sí. Son 10 semanas. Debe estar, claro, es como que en el tiempo, en la prueba de fuego del embarazo, los primeros 3 meses. El primer trimestre, perfecto. Excelente. Retomando la pregunta, entonces, ¿cómo se abordaría el tema planificación familiar de forma integral desde la ginecología en la actualidad? Bueno, como lo he venido mencionando, es importante que cuando la persona llega, y si es que llega con su pareja, que es lo ideal, se le brinde toda la confianza posible para que ella pueda, para que la pareja como tal pueda explayarse en todo sentido, ¿no? Para poder ayudarle a la paciente, a la pareja, perdón, a escoger el mejor método anticonceptivo. Es importante hacer un examen médico completo, que incluya, por ejemplo, ecografías, antecedentes personales de la familia, los deseos de la paciente como tal, es decir, cómo ella se puede cuidar. Una vez habiéndole dicho, sabe que
estos son los anticonceptivos que usted puede utilizar, cuál es por el que usted más se inclina. ¿Sí? Hay pacientes que llegan, doctora, yo soy malísima tomando pastillas, descartado. Entonces, por eso es importante ver, como mencionaste, desde un punto integral, porque va a afectar a ella, a la pareja y a la familia como tal. Totalmente. Exactamente. ¿También entonces, hay exámenes que se envía al varón? Se mandan exámenes, bueno, si es que es la mujer como tal que va a tomar el anticonceptivo, si hablamos de los anticonceptivos hormonales, más nos centramos en ellos. Perfecto, ¿no? Sí, excelente. Muy bien. Vamos a pasar a un corte comercial ahora, Mariela, y volvemos enseguida con algunas de las preguntas que tenemos. Y para finalizar el programa, las recomendaciones de nuestra especialista. Volvemos enseguida. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud tiene una lista de 20 métodos anticonceptivos, en el cual solo dos son para hombres? Los métodos anticonceptivos masculinos se limitan al condón y a la esterilización o vasectomía. Estos métodos anticonceptivos están divididos entre modernos y tradicionales. Volvemos en Vida Mejor, hoy día hablando de planificación familiar, nuestro último bloque, y ahora sí vamos a pasar a las preguntas que nos quedaron restantes para luego ir a las recomendaciones y cerrar el programa de hoy, que ha estado bastante interesante. Muchísimas gracias por las llamadas que hemos recibido hasta el momento. Mariela, tenemos algunas preguntas pendientes. Una de ellas es, ¿cuáles son los últimos métodos anticonceptivos disponibles en el mercado ecuatoriano? Cuéntanos un poco. Bueno, si bien es cierto que la gama que tenemos es extensa y hay para todos los gustos, por así decirlo. Exacto. El condón y la píldora, los más tradicionales, no dejan de ser uno de los más solicitados por las parejas. Perfecto. ¿No? Pero, sin embargo, algo que está mucho en boga es el implante subdérmico. El implante que va en el brazo, va en el antebrazo no dominante de la mujer. Hay de diferente duración, de 3 años, de 5 años, y son unas varillitas de silicona muy chiquititas y muy finitas que van debajo de la piel, ¿no? Estos anticonceptivos hormonales están hechos a base solo de progestágenos, un tipo de hormona, que lo que va a hacer es no tanto inhibir la ovulación, sino espesar, por ejemplo, el moco cervical para que el espermatozoide no pueda llegar a encontrarse con el óvulo. Y también tiene efecto sobre el endometrio, que es la capa que reviste el útero, para que no sea idóneo para una fecundación. Exactamente, exactamente. ¿Eso se aplica en el consultorio de manera ambulatoria? Es algo súper fácil, no doloroso. Lo importante, como digo, es la confianza que le das a la paciente, explicarle qué es lo que vas a hacer y qué es lo que estás haciendo en el momento para que ella se sienta tranquila. Es con anestesia local en el momento y no dura más de 5 minutos el poner el implante. ¿Y cuánto tiempo dura en el cuerpo? Hay desde 3 años hasta 5 años de duración. Exacto, y lo puedes retirar en el momento que desees, tu fertilidad no va a verse afectada, y puedes, si se acaba el tiempo, ponerlo nuevamente en Excelente. El mismo momento en que lo retiras el anterior. Interesantísimo. La siguiente pregunta creo que es una de las que son bastante interesantes en esta temática. ¿Qué opciones existen para las personas que son alérgicas al látex del condón? Bueno, esto es un tema también que, si bien es cierto, no es muy común, porque Poca el porcentaje de pacientes que puede ser o el hombre o la mujer que pueden ser alérgicos al látex no es Exacto. algo comúnmente, pero existen, entonces hay que tenerlo en la mira, pues, ¿no? Entonces, en el mercado existen condones libres de látex.
si bien es cierto que en nuestro medio no es fácil conseguirlos, pero no imposible, es una opción que tienen siempre y cuando el condón sea el método que quieran seguir utilizando. Perfecto. En caso de que no se pueda conseguir o que quieran otro método anticonceptivo, podemos optar por el resto de métodos que hay, siempre y cuando habiendo hecho la evaluación de la pareja como tal. Perfecto, como tú mencionas, la incidencia es mínima, pero existe. Hay que analizar bien si es el hombre o la mujer. Y bueno, los condones son poliuretano, poliisopreno y piel de cordero, los más comunes dentro de esa gama. Y sí es importante recalcar que, como tú dices, se pueden conseguir. Ahora con la tecnología tú los puedes pedir por diferentes páginas sin hacerle mención, hasta que pauten, de que pueden traerlos. Perfecto. Y la última es una de las que creo que hizo énfasis nuestra persona que llamó al varón dentro de la participación de este programa, y creo que es muy importante, como tú mencionaste, es de dos. ¿Existen nuevos estudios respecto a métodos anticonceptivos aplicados a varones? Sí. Primero, brevemente decir que los disponibles para hombres está el método de barrera, que es el condón, que muchas veces viene con espermicidas o sin espermicidas, y la esterilización quirúrgica, ¿no? Que el tomar esa decisión muchas veces cuesta, pero tenemos como opción. Hablamos de vasectomía. De la vasectomía, que es en el varón. Correcto. ¿La tenemos? Sí, ya pasamos. Y lo que está en estudio es la píldora anticonceptiva para el varón, que básicamente es a base de testosterona y lo que busca es disminuir la producción de esperma como tal, sin que se vea afectado el resto de efectos que tiene la hormona como tal en el varón. Es decir, que no afecte la libido y que no afecte el resto de la parte reproductora masculina. Entonces, está en estudio, es algo que está en fase de estudio y que está como píldora y como inyección, pero que todavía no lo tenemos disponible. No está en el mercado, perfecto. Pero eso es el... La mira. Exactamente, esa es la meta. Llegar a tener algo que el varón también pueda participar en lo que es la planificación familiar. Como lo ha hecho la mujer toda esta época. Exactamente. Perfecto, muy bien. Tenemos una pregunta. Vamos a pasar a esta pregunta que tenemos vía telefónica. Por favor, adelante. Buenos días. Buenos días. Le saluda Raúl Carrillo, desde Guayaquil. Gracias. ¿Cuál es su pregunta? Quería hacerle una pregunta a la doctora. Generalmente, cuando yo tengo sexo con mi señora, siempre tengo, a pesar de hacerlo con preservativo, siempre se me inflama el pene o como que se me pone rojo y tengo que estarme poniendo alguna crema, alguna cosa. No sé si es por el tema de la T de cobre, no sé, la verdad es que eso sí, esos temas yo no sé, por eso le estoy preguntando a la doctora qué se debe eso. Perfecto, muchísimas gracias por su pregunta, señor Carrillo, excelente, desde Guayaquil. Bueno, para despejarle un poco la duda, mencionó que su esposa tiene la T de cobre también, ¿no? Entonces, por ahí si la... Y usa preservativo. Si la, a eso iba, si es que la finalidad de utilizar el preservativo es no concebir, si es que ya tiene la T de cobre, podríamos obviar el uso del condón, pues, ¿no? Al tener estas molestias, habría que ver si no es algún tipo de alergia, que está justamente lo que estábamos mencionando. Así es. Muchas veces los condones tienen espermicidas, que son sustancias que vienen dentro, y puede haber irritación por parte de ese químico en el pene, en este caso, ¿no? También los que tienen anestésico, que es para retardar. Exactamente. Entonces, sí sería necesario que cuando presente esta sintomatología acuda al médico para ver qué es lo que está ocurriendo. Y si la finalidad es no concebir, si la esposa ya tiene la T de cobre, no veo la necesidad de utilizar por ahí el condón. Veámoslo de la otra perspectiva. ¿Crees que exista algún contacto con la T de cobre que le pueda causar malestar a él? Como tal, no, porque lo que queda expuesto son unos hilos muy imperceptibles, por así decirlo, que si la T de cobre está bien colocada, no debe causar ninguna molestia. No debe causar ninguna molestia ni a ella. Ni con ni sin condón. Exactamente. Perfecto, creo que con eso queda sumamente claro. Excelente la pregunta, creo que los varones han participado de manera espectacular, sí. Me siento muy feliz porque muchas veces no vemos este tipo de interacción, así que espectacular. Vamos a cerrar el programa, Mariela, cuéntanos cuáles serían las recomendaciones que tú como experta en ginecología y fertilidad también le darías a nuestros televidentes sobre planificación familiar. Bueno, básicamente lo que ya hemos mencionado, que siempre que una mujer o un hombre o la pareja como tal decidan el uso de algún método anticonceptivo, buscar a un profesional que despeje todas sus dudas,
que ayude a decidir cuál es el método anticonceptivo idóneo para la pareja, habiendo hecho el estudio médico pertinente y los deseos de la pareja como tal. Dejar a un lado los prejuicios, por ahí influye mucho el tema social, familiar, religioso, pero siempre es mejor empaparse del tema para poder tomar la decisión correcta. Y la finalidad de la anticoncepción como tal es, en primer lugar, los embarazos no deseados y también las infecciones de transmisión sexual, que ya hemos hablado también un poco. Y como siempre, llegamos a la conclusión que siempre es mejor prevenir que lamentar. Entonces, siempre buscar al profesional para que despeje nuestras dudas. Excelente. Mariela, recuérdenos y menciónales a nuestros televidentes cuáles son las redes sociales y a qué número de contactos te pueden consultar aquí en Guayaquil para consulta privada. Claro, será un gusto atenderlos. En las redes sociales tenemos en el Instagram, doctora Mariela Andrade.gin, y en Facebook, doctora Mariela Andrade Ubin. El teléfono de contacto, el 0991-726-359. Y mi consultorio está ubicado en el Hospital de la Mujer Alfredo Pulson, en La Tarazana, piso 5, consultorio 7. ¿Algún teléfono mencionaste? Sí, 0991-726-359. Perfecto, para recordar. Uh-huh. Tenemos una llamada antes de cerrar el programa. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Sí, a la doctora Andrade. Justamente ahorita que estoy pasando por un malestar con personal en mi miembro. ¿Cuál es su inquietud? Sí, yo he tenido con mi pareja, he mantenido relaciones durante 12 días seguidos. Uh-huh. Y justamente ya en el último día, en el 12, he tenido un ardor intenso al momento de orinar. Uh-huh. Solo yo. Ella no ha tenido ningún tipo de complicaciones, ni secreciones, ni nada. Todo ha sido el momento en el orinar. Un ardor bien intenso. Perfecto. Esa es su inquietud por el momento, ¿correcto? ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, solo él, no ella. Bueno, aunque sea solo él, si es que él considera que ha sido relacionado con el tema sexual, es importante siempre investigar la parte femenina. Muchas veces dicen, no tiene secreción. Suele ser escasa la secreción que no es perceptible a la paciente, ¿sí? Entonces, es necesario examinar, poner un espéculo, ver si hay secreción o no. Entonces, la sintomatología que él dice, pues, puede ser desde una infección de vías urinarias o algo ligado a la relación sexual. La mujer puede tener algún tipo de secreción que está provocando sintomatología en él. Y él lo manifiesta como tal, ¿no? Entonces, habría que investigar un poco más para poder dar el tratamiento adecuado. En este caso, ambos tienen que hacer ese exactamente, tratamiento. Perfecto. Exactamente. Qué bueno que lo hayas mencionado, porque efectivamente a veces es el uno, a veces es el otro, y es importante analizarlo. Uh-huh. Bien, hemos llegado a la conclusión. Mariela, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguramente no será la última vez. Esperemos que no. Y como conclusión, pues, sabemos que con el tema de hoy, como nos caracteriza Vida Mejor, la prevención es muy importante y ligada a uno de los factores que hemos mencionado desde el inicio con la doctora Andrade, que es la información y acudir a un especialista para obtener realmente los datos que ustedes necesitan. Cada mujer es diferente, al igual que cada hombre, y por ende necesitan una asesoría personalizada para obtener la información que necesitan del método anticonceptivo y de planificar si quieren o no quieren concebir de manera adecuada como pareja. Así que muchísimas gracias nuevamente, Mariela. Muchísimas gracias también por la invitación. Y gracias a todos nuestros televidentes que han colaborado el día de hoy haciendo sus llamadas y sus consultas. Seguramente tenemos otro programa muy parecido para continuar respondiendo sus dudas. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. A las 19 horas en Repris. Nos vemos mañana. Adiós.